Bien, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, también está el ingeniero Luis, que ya está conectado el día de hoy. Ingeniero Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a hacer la presentación, ingeniero, para dar inicio con la sesión del día de hoy. Mira, los que, bueno, están conectados, ya estamos en vivo también por la plataforma de Facebook. Y bueno, en instantes, a los que están conectados en los grupos de WhatsApp, les estaremos enviando el enlace de la sala para que también puedan ingresar. Ya mientras ello, vamos a estar dando inicio porque ya estamos sobre la hora. Así que el día de hoy tenemos el siguiente curso que estamos apreciando en pantalla: ampliaciones de plazo y presupuestos adicionales de obra. Ahí está, ampliaciones de plazo y presupuestos adicionales de obra. Estamos conectados siempre pues con la experiencia del ingeniero Luis Díaz, ¿no? Que nos viene acompañando en varias capacitaciones de la ingeniería, el tema de obras, de ingeniería civil, para, pues, compartiendo toda su experiencia también para todos ustedes. Ya, así que los invitamos a compartir, por favor, la transmisión. Compartan los que ya están conectados vía Facebook, compartan la transmisión, etiqueten también a sus colegas, a los amigos, para que ellos también se vean beneficiados de la sesión del día de hoy. Mencionar también, ¿no? Si es que llegas por primera vez, Encap viene realizando cursos de lunes a viernes, cursos en vivo en diferentes áreas de la ingeniería, ¿ya? Así que te invitamos a darle me gusta a la página de Facebook para que no te pierdas las transmisiones y te puedas conectar al curso de tu interés. El día de hoy, lunes, inicio de semana, estaremos hasta las 10 de la noche aproximadamente, 1 hora y media de capacitación, de desarrollo, para que tú sigas especializándote en estos temas de alta demanda laboral. Muy importante mencionarte que también que el curso es gratuito, ¿no? Sin embargo, también puedes obtener la certificación del curso. Para ello debes de comunicarte a través del WhatsApp. Ahora te comparto en pantalla más grande, completa. Ahí está, el 951-428884, ¿no? Ese es el número de Encap para que puedas obtener la certificación. Debes de escribir a través del WhatsApp y por interno los asesores te van a brindar los detalles, ¿no? Justo Jonathan menciona por Facebook, ¿cómo hago para la certificación? Jonathan, comunícate a través del WhatsApp, ¿ya? Ahí está el número en pantalla. Te van a brindar los precios de la certificación digital, el certificado físico, el envío, si deseas que se te envíe hasta tu ciudad el documento, hasta, bueno, ¿no? Cusco, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Pucallpa, cualquier ciudad. Ya estamos trabajando con Cruz del Sur, Móvil Bus, Olva Courier, BBVA, Yape, Plin, Banco de la Nación, Interbank, BCP, entre otros. Ya, así que ahí están los medios de pagos. Ya los números de cuenta por interno te van a brindar más detalles de la certificación ya por interno. Así que la invitación es que puedan escribir a través del WhatsApp. Bien, retornamos rapidito a la sesión. Ahí está el curso. Nuevamente, ampliaciones de plazo y presupuestos adicionales de obras. Estamos conectados con el ingeniero Luis Díaz Huiza, especialista en la materia. Y bueno, el día de hoy nos va a seguir manteniendo informados con nueva información de este tema que siempre nos piden, ¿no? Ingeniero Luis, muy buenas noches. A una sesión más con Encap. Coméntanos, por favor, Luis, ingeniero. Igual una breve introducción, ¿no? Para luego dar inicio. ¿Qué tal? Buenas noches con todos los ingenieros que están participando pues en este curso gratuito correspondiente pues al tema de ampliación de plazo y presupuestos adicionales de obra, ¿no? Acá vamos a tocar temas bastante interesantes, el caso de los adicionales, cuando son menores al 15%, mayores al 15%, el caso de los mayores metrados, ¿no? Siempre hay una incertidumbre, hay una duda, ¿cuándo considerar, digamos, los mayores metrados? Y confunden. Si hay mayores metrados, origina un adicional. Bueno, en esos casos lo vamos a ver. Y cuando se origina, pues, esta ampliación de plazo, va a haber reconocimiento de los mayores gastos generales. Y vamos a comentar también de la eficiencia del expediente técnico, que también está vinculado, pues, a la parte de los adicionales de obra. Esos son los temas que vamos a ver hoy día. Y si el tiempo no da por ahí, podemos hacer una casuística de ambos casos, de los adicionales y la ampliación de plazo en la cual se reconoce el pago de los mayores gastos generales. Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, cuando guste, podemos dar inicio. Bien, vamos a compartir el PPT.
Ya, ahí creo que estamos viendo también del Sí, PPT. Ahí se me ahí confirma. está. Sí, sí se puede apreciar, ingeniero. Está correcto. Muy bien, como le estaba comentando, vamos a ver el de hoy, pues, el caso de las ampliaciones de plazo y adicionales de obra. Los residentes, así como los supervisores de obra, tenemos que hacer cumplir lo que dice el reglamento de contratación del Estado, ¿no? Y ahí hemos incluido una modificación del decreto supremo 162 que salió pues el 26 de junio del 2021, ¿no? Eso lo vamos a ver, eso también lo vamos a comentar, lo vamos a ver acá en el caso del reconocimiento del pago de los mayores gastos generales, ¿no? En el caso de los mayores metrados, que lo ha incluido, bueno, de manera detallada, este decreto supremo 262-2021. Muy bien. Todos sabemos que para que se otorgue una ampliación de plazo, parece que ya dejó de compartir un ratito, para que genere una ampliación de plazo, hay que ver si se va a modificar o no la ruta crítica, ¿no? De ahí hay que empezar. Esa es la parte más relevante. Y todo suceso, como dice el reglamento, se anota en el cuaderno de obra. Los hechos más relevantes, uno de ellos es justamente la ampliación de plazo. Ya usted sabe muy bien que el cuaderno de obra, pues, es digital, ¿no? O sea que todo hecho relevante, como es el caso de la ampliación de plazo, se debe anotar, pues, en el cuaderno de obra. Se debe anotar el inicio y el fin de la causal. El fin digamos, de la ampliación de plazo, ¿no? Que está originando, pues, esta modificación de la ejecución de la obra. Muchos piensan de que por anotar en el cuaderno de obra el inicio y el fin, bueno, ya está solucionado el problema, me van a conceder la ampliación de plazo. No es así. No es así. Esa ampliación de plazo tiene que estar debidamente sustentado. Si no lo sustenta de manera adecuada, es más seguro que no va a proceder su ampliación de plazo. Ahora, acá hay otra cosa muy importante. El reglamento bien claro lo dice. Se debe anotar el inicio y el fin de la ampliación de plazo. Si usted, por ejemplo, anota, hoy ya estamos, por ejemplo, 16, y hoy día ocurrió la causal, pero no lo anotó en el cuaderno de obra, lo va a anotar el día de mañana, dando a conocer que el día 16 no se presentó la causal, por ejemplo, no sé, desabastecimiento de materiales, huelga, ayudas torrenciales, se paralizó la obra, ¿no? No se puede avanzar por el caso de lluvias torrenciales. El día 16, hoy ya estamos 17, y el día 16 ocurrió la causal. No va a proceder a su ampliación de plazo. Bien claro lo dice el reglamento. Tiene que anotar el inicio y el fin de la causal. En ese momento, no de fecha diferida. Eso lo tienen que tener bastante, bastante claro. Ah, muy bien. Pero ¿cuáles son las causales que dice el reglamento de contratación del Estado en su artículo 197? Son tres causales bien definidas, ¿no? Atrasos y o paralizaciones por causa no atribuible al contratista. Generalmente se da, bueno, en los tres que vamos a ver, generalmente se presenta. Pero ¿cuáles son esos atrasos y o paralizaciones que no son causas atribuibles al contratista? Tal como indica ahí en el PPT. El caso de los huaicos, los terremotos, las lluvias torrenciales, desabastecimiento de materiales, las huelgas, ¿no? Cuando se demora la entidad, digamos, en absorber las consultas o la falta de disponibilidad del terreno, ¿no? Son las causales, pues, que van a generar en la cual el contratista va a solicitar, pues, la ampliación de plazo. Pero ojo, siempre que modifique la ruta crítica. Ese es muy importante. La otra causal es cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación de obra, ¿no? La ejecución de los adicionales propiamente dicho. La otra causal es cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados, pero siempre que sea un sistema de contratación a precio unitario. En el caso de suma alzada, no hay adicionales por mayores metrados. Ese concepto de a suma alzada y a precios unitarios también lo tienen que tener bastante claro. ¿Ya?
Una suma alzada, como dice el reglamento, es cuando se aplica cuando las cantidades, magnitudes y calidad están totalmente definidos. ¿Qué documentos lo definen? Los planos, las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva y el presupuesto, donde el postor o los postores ofertan ejecutar la obra por un monto fijo y un plazo determinado. Y tienen que ver en función a la documentación del expediente técnico, incluir todos los trabajos que resulten necesarios para cumplir con la finalidad del proyecto. Donde hay un orden de prelación, que son los planos, nuevamente, las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Donde acá no hay mayores metrados. Por ejemplo, si usted está ejecutando una obra y la meta del presupuesto es 100, ¿no? Y avanzó 120, es decir, avanzó 20 metros cuadrados más, digamos, para cumplir con la finalidad del proyecto, esos 20 metros cuadrados o 20 metros cúbicos o 20 kilos, sea cual fuere la unidad de medida, esos mayores metrados no generan un adicional. Esos mayores metrados lo va a asumir el contratista. La entidad solamente le va a pagar los 100 nada más. En el caso de precios unitarios, solamente es aplicable cuando las magnitudes y cantidades no están, digamos, detallada de manera precisa ni exacta. Ahí no hay orden de prelación. Los metrados son solamente referenciales. ¿Ya? Y solamente se generan adicionales por mayores metrados en el caso de precios unitarios cuando no hay modificación del expediente técnico, es decir, del diseño de ingeniería. Eso también lo tienen claro, porque muchas veces dice, ¿no? Por deficiencia del expediente técnico. Tanto a suma alzada como en precio unitario, ¿no? Dice, bueno, ¿a qué le llaman deficiencia el expediente técnico? Por ejemplo, en el plano figura escaleras, pero en el presupuesto no figura escaleras. Entonces, es una deficiencia el expediente técnico, por lo tanto, vamos a solicitar un adicional. No va a proceder el adicional. ¿Ya? En ese caso, a suma alzada, hay un orden de prelación, ¿no? Donde dicen los planos, las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Si bien es cierto, hay una deficiencia, hay una omisión de información, pero está detallado en una de ellas, no procede un adicional. Ahí es una deficiencia, sí, porque no está detallado. Hay una omisión, pero aparece en un documento, que en este caso es el plano. Por lo tanto, no procede un adicional. Va a proceder un adicional indistintamente del sistema de contratación, ya sea suma alzada o precio unitario, cuando la omisión es total de la información. Es decir, por ejemplo, tenemos un proyecto donde de dos niveles, ¿ya? No figura la escalera en ninguno de los documentos del expediente técnico, no figura en los planos, no figura perdón, en los planos de estructuras, arquitecturas, sanitarias, no aparecen las especificaciones técnicas, no aparece en el presupuesto, no aparece en la memoria. Es una omisión total, es decir, esa escalera no aparece en ningún documento. En esa situación, en ese escenario, sí va a proceder un adicional, porque es la omisión total de la información en todos los documentos que forman parte del expediente técnico. ¿Ya? Pero si aparece en uno de los documentos, si bien es cierto, es una deficiencia, pero no es una omisión total. Aparece en uno de los documentos, por lo tanto, no es un adicional. ¿Ya? Muy bien. Para que sea considerado como causal no atribuibles al contratista, bueno, hay que ver lo que dice, pues, el Código Civil, el artículo 1315, ¿no? Dice que tiene que ser extraordinario, es aquello fuera de lo común, imprevisible, aquello que no se puede, que no se puede ser previsto en el orden normal de los sucesos. Irresistible, aquello que no se puede oponer por ser superior a los recursos y posibilidades de contención. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los huaicos, los terremotos, los abastecimientos de materiales, etcétera, son
digamos, son extraordinarios, son imprevisibles y son irresistibles, ¿no? Por eso que forman parte de las causas no atribuibles al contratista, ¿no? Lo que dice, pues, el artículo 1315 del Código Civil. También las ampliaciones de plazo se generan cuando el supervisor o la entidad se demoran en la solución de consultas que está haciendo después el residente a través del cuaderno de obra. Ustedes saben de que todo tiene un tiempo, en el caso de la consulta, para que el supervisor pueda responder. El reglamento dice de que una vez que ha hecho la consulta el residente, el supervisor tiene 5 días calendario para poder contestar, ¿no? Y él dice, bueno, esta pregunta que está realizando o está haciendo el residente, no es necesario que lo responda el proyectista, yo lo puedo responder. Entonces, él tiene 5 días para poder responder. Si no responde en ese tiempo, ¿no? El contratista, en 2 días calendario, acude a la entidad. Y la entidad tiene 5 días para poder resolver. Pero ahí, acuérdense que el supervisor tiene en su contrato, tiene un cuadro de sanciones. Si no responde las consultas, digamos, en el tiempo indicado en el reglamento, va a estar sujeto a una penalidad. Ya, no, si bien es cierto, no lo dice el reglamento, no lo dice el reglamento, pero sí va a aparecer en su contrato. Y esa penalidad va a estar en función a la UIT. ¿Ya? Muy bien. Y cuando el supervisor cree conveniente que esa consulta lo debe responder el proyectista, bueno, lo deriva a la entidad, ¿no? En un tiempo determinado, según el reglamento, 4 días calendario. Y el proyectista tiene 15 días para poder responder. Si en ambos casos, tanto la entidad como el proyectista no responden, entonces el contratista va a solicitar la ampliación de plazo. ¿Ya? Es como lo dice, pues, la diapositiva, ¿no? En la primera diapositiva o en la segunda diapositiva que estuvimos comentando, ¿no? La ampliación de plazo procede, por ejemplo, por atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, en el caso de la demora de absolución de consultas. ¿Ya? El reglamento está para cumplirlo y siempre recomiendo, pues, a los residentes leer todos los artículos. No los 270 artículos que tiene el reglamento de contratación del Estado, ¿no? Sino, digamos, a partir del título 7, capítulo 4. A partir de ahí ya pueden estar leyendo hasta el artículo relacionado a la liquidación, ¿no? La rescisión y liquidación de obra. Hasta ahí pueden leer. No se le dice, pues, que deba leer todos los capítulos que le anteceden al título 7, ¿no? Porque no está relacionado a la ejecución de la obra. No solamente tienen que leer el reglamento, sino también tienen que leer el expediente técnico. ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? El reglamento le dice al residente, mira, residente, tú para solicitar una ampliación de plazo tienes que seguir esta secuencia. Tienes que seguir este procedimiento para que la entidad te pueda otorgar ese adelanto. Si tú no cumples con estos requisitos, este procedimiento, bueno, la entidad no te va a dar, pues, la ampliación de plazo. Entonces, todo parte del inicio. Cuando ocurre la causal, inmediatamente, ese mismo día, tiene que anotar en el cuaderno de obra, ¿no? Como dice el artículo. Para que proceda una ampliación de plazo, de conformidad con lo establecido en la causal mencionada, el contratista, por intermedio de su residente, debe anotar el inicio y el fin de la circunstancia que a su criterio determine la ampliación de plazo, pero siempre y cuando modifique la ruta crítica. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos un caso, ¿no? Lo que le estaba comentando. Por ejemplo, dice, ayer, 8 de junio, ya estamos 9 de junio, el asiento 189, por ejemplo. ¿Ya? 9 de junio. Y anoten en el cuaderno de al residente. Ayer, 8 de junio, empezó la lluvia de torrenciales que impidió realizar los trabajos de excavación, punto suspensivo. La pregunta es, ¿procede en la ampliación de plazo? No. Es más seguro que no procede en la ampliación de plazo, porque tuvo que haber anotado el mismo día 8, no el día 9. Claro que el día 9 está haciendo mención, que el día de ayer, por ejemplo, ocurrieron esa causal, pero no es así.
tiene que ser en ese mismo momento, en ese mismo día que tiene que anotar en el cuaderno de obra. En el caso de los mayores metrados, también los mayores metrados generan una ampliación de plazo. ¿Qué cosa es un mayor metrado? Un mayor metrado es el incremento del metrado con relación al metrado indicado en el presupuesto, ¿no? Y ese mayor metrado se tiene que ejecutar para cumplir con la finalidad del proyecto. Los mayores metrados generalmente se dan en un sistema de contratación a precios unitarios. Usted no va a solicitar en un sistema de contratación a suma alzada mayores metrados, se lo van a rechazar. Esos mayores metrados lo va a asumir el contratista y los menores metrados lo asume la entidad. Eso no quiere decir que la entidad va a pagar menos, como ha avanzado menos, le va a pagar solamente lo que ha avanzado. No, le va a pagar el total del metrado presupuestado. Ejemplo, si el metrado base de una actividad cualquiera es 100 y solamente se hizo 80 para cumplir con la finalidad del proyecto, ya no fue necesario realizar los 20. La 20 unidades, la entidad de todas maneras al contratista le va a pagar los 100 en un sistema de contratación a suma alzada. Si fuera precio unitario, le paga valorizaciones realmente ejecutadas. Puede ser mayor o puede ser menor del metrado base indicado en el expediente. Entonces, en el caso de los mayores metrados, el contratista va a solicitar una ampliación de plazo porque va a demandarle mayor tiempo. Porque ya el metrado indicado en el expediente técnico ya se consumió. Pero todavía falta, con esa, falta un tramo, y con ese tramo se está cumpliendo con la finalidad del proyecto. Entonces va a solicitar una ampliación de plazo, ¿ya? Y esos mayores metrados también, como dice este decreto supremo 162, bueno, ahí sí lo está detallando de manera clara. Le va a corresponder el reconocimiento de los mayores gastos generales. Bueno, ahí hay una definición, como le estaba comentando, de los mayores metrados. Los mayores metrados es el incremento de metrados de una partida prevista en el presupuesto de obra, ¿no? Indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. Resultante del replanteo y cuantificación, ¿no? De lo considerado en el expediente técnico. Y no proviene de una modificación del expediente técnico, es decir, del diseño de ingeniería. Si ese mayor metrado, digamos, proviene de una modificación del diseño de ingeniería, ahí sí ya no va a ser mayor metrado, sino va a ser un adicional. Ya, eso también lo tiene que tener claro. Bueno, ya hay una definición del diseño de ingeniería, son los cálculos del diseño que han servido para el dimensionamiento y o determinación de la característica físico-mecánica de los componentes de una obra realizada, ¿no? Por el especialista en ingeniería y arquitectura. Y acá vamos a ver con un ejemplo. Estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, una excavación que tiene 60 centímetros de ancho y 80 centímetros de altura. Y el volumen de excavación es 5.000 metros cúbicos. En la primera valorización avanza 1.000 metros cúbicos, en la segunda avanza 1.500 y en la tercera avanza 2.500. Ya se consumió los 5.000 metros cúbicos, pero no, todavía no ha cumplido. Todavía no ha cumplido, digamos, para alcanzar con la finalidad del proyecto. Faltan 1.000 metros cúbicos más. En esos 1.000 metros cúbicos más, la sección de la zanja va a ser la misma. 60 por 80, o sea que no hay una modificación del diseño de ingeniería, es un mayor metrado. Pero si se cambia la sección de la zanja, ya no va a ser un mayor metrado, sino va a ser un adicional. ¿Ya? Y ese mayor metrado, vuelvo a repetir, va a generar el reconocimiento del pago de los mayores gastos generales, ¿no? Esto es lo que le estaba comentando, lo que dice el Decreto Supremo 162-2021, publicado el 26 de junio de este año, en el artículo 194.2, cuando la ejecución de mayores metrados genere una ampliación de plazo, todo mayor metrado va a generar, pues, una ampliación de plazo, ¿no? Definitivamente. Los mayores gastos generables y variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199. ¿Ya? ¿Y cómo se calculan los gastos generales variables?
En el expediente técnico aparece pues un desagregado de los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Ese gasto general variable es el que se va a utilizar para reconocer el pago de los mayores gastos generales, ¿no? Entre el tiempo de ejecución, por el número de días de la ampliación de plazo, ¿no? Y actualizado por los índices de precios. Los índices de precios del mes de la causal de la ampliación de plazo y el IMU cero, el índice de precios del mes del valor referencia. ¿Ya? Esto no lo indicaba anteriormente el reglamento. Esto ha sido la última modificación a través del Decreto Supremo 162-2021. Dentro de los 15 días de concluir la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta, ¿no?, la ampliación de plazo. Entrega un informe al supervisor, ¿no?, con todos los documentos sustentatorios. Copia el cuaderno de obra, recorte periodístico, el caso de lluvia digamos, de Cenami, ¿no? Un reporte del Cenami donde da a conocer que efectivamente las lluvias torrenciales se presentaron en ese día y que impidieron pues el normal desarrollo de los trabajos, ¿no? Siempre y cuando esté afectando lógicamente esa actividad. ¿Ya? El inspector, luego de haber, una vez que recibe el reporte de sustento de la ampliación de plazo, que lo elabora el residente, ojo, si bien en cierto reglamento dice que el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta, pero el cálculo que ha hecho, el informe sustentatorio, lo ha elaborado pues el residente. ¿Ya? Y el supervisor tiene 5 días para emitir una opinión al respecto, ¿no? Lee toda la información que ha presentado el contratista o su representante legal, el ya ha dicho que ese documento lo ha elaborado pues el residente, ¿no? Lee toda la información, lee el sustento, ¿no? Inmediatamente el supervisor o inspector, luego de haber leído, va a dar una opinión al respecto. Da a conocer si procede o no la ampliación de plazo, ¿no? Remite el informe a la entidad, ¿no?, con una copia al contratista. La entidad recibe la información del supervisor y tiene 15 días hábiles para poder emitir una resolución al respecto, dando a conocer si procede o no la ampliación de plazo, porque puede ser el caso de que el supervisor dice sí procede, pero él te dice no, no procede la ampliación de plazo. La entidad es la última instancia, la que va a decir si procede o no la ampliación de plazo. ¿Ya? ¿Cuáles son los documentos que forman parte de la solicitud de ampliación de plazo? ¿No? Cuantificar los días requeridos. ¿Cuántos días en realidad ha ocurrido? Llámese la paralización, los huaicos, desabastecimiento de materiales, la huelga, las lluvias torrenciales, etcétera. Sustento de hecho y de derecho, ¿no?, que compatibilicen con las causales previstas en la ley. Debe demostrar que afecta a la ruta crítica. Eso sí, eso lo dice el reglamento, siempre y cuando afecte la ruta crítica. Demostrar que el plazo adicional es necesario para culminar con la obra. O sea, que usted no puede poner un número de días cualquiera. Ese número de días tiene que estar debidamente sustentado. Ahí tenemos un cuadro, un resumen de lo que da a conocer pues el reglamento de contratación del Estado en relación a la ampliación de plazo y el reconocimiento de los mayores gastos generales. Bastante objetivo, bastante didáctico, que lo voy a dar a conocer, ¿no? Entonces, digamos, una ayuda a memoria de lo que dice pues el reglamento, pero bastante objetivo y didáctico. Como ya había mencionado, por ejemplo, ¿no?, cuando termina la causal, el contratista tiene 15 días para poder presentar, cuantificar y sustentar la ampliación de plazo. Ese informe lo entrega al supervisor. El supervisor tiene 5 días hábiles para poder revisar y emitir una opinión al respecto. No, ese informe lo remite a la entidad con copia al contratista. Y la entidad tiene 15 días hábiles para poder resolver la ampliación de plazo, ¿no? Y notifica al contratista
la decisión que ha tomado la entidad, si procede o no la ampliación de plazo. Esa condición es normal. El segundo caso, ¿no? Que, bueno, nuevamente el contratista solicita y cuantifica y sustenta esta ampliación de plazo, el supervisor emite ese informe y la entidad, una vez que le entrega el supervisor a la entidad, en esos 15 días, la entidad no emite opinión, no dice absolutamente nada, no responde. Pasados los 15 días, se toma por aprobado lo indicado en el supervisor, lo indicado por el supervisor en su informe. Si en ese informe el supervisor dice procede la ampliación de plazo, de hablar, queda consentida la ampliación de plazo. Ya siempre y cuando la entidad no haya respondido, ya no ha emitido ni un pronunciamiento. Por eso dice, ¿no? Se aprueba lo indicado por el supervisor. El otro caso, cuando el supervisor no emite una opinión, entonces la entidad es la que va a tomar la decisión. Tiene 15 días para tomar esa decisión. Se aprueba o desestima esa ampliación de plazo. Y el otro caso, cuando ninguno de los, ni el supervisor ni la entidad, ha respondido. El supervisor no ha emitido opinión, ni tampoco la entidad se ha pronunciado al respecto. En ese caso, bueno, va a proceder pues la ampliación de plazo. Eso es lo que dice el reglamento, ¿no? Por eso el gráfico es bastante objetivo, bastante didáctico, fácil de poder, digamos, captar, ¿no? Cuando sale esta ampliación de plazo, le van a pagar lógicamente sus mayores gastos generales, pero para que le pague la entidad los mayores gastos generales, lo condiciona al contratista. Le dice, mira, para que yo te pague tus mayores gastos generales, tienes que presentarme tu nuevo calendario. Mientras que no me presentes ese nuevo calendario, no te pago tu valorización de los mayores gastos generales, ¿no? Debido a la ampliación de plazo. Eso es lo que dice el reglamento, ¿no? Y ahí dice, ¿no? El contratista tiene 7 días para presentar su nuevo calendario y el supervisor tiene 7 días para presentar un informe, ¿no? De ese calendario que ha presentado el contratista. Y la entidad se pronuncia en un tiempo similar. Entonces, una vez que ha presentado, ya procede pues el pago de su valorización, ¿no? El contratista presenta su valorización de los mayores gastos generales. El supervisor tiene 15 días para revisar y aprobar la valorización. Acuérdense que en el caso de las valorizaciones normales, el supervisor tiene 5 días para poder revisar y aprobar esa valorización, ¿no? De la valorización del contrato principal. Y la entidad paga esa valorización en 30 días, ¿no? Acá lo mismo, algo similar que en la valorización principal, ¿ya? Del contrato principal. Como ustedes muy bien saben, hay 4 tipos de valorizaciones. Valorización del contrato principal, valorización de los mayores gastos generales debido a la ampliación de plazo, valorización de los adicionales debido a una prestación adicional y la valorización del pago de los intereses cuando la entidad se demora en el pago de las valorizaciones. Muy bien. Bueno, acá está pues lo que ya hemos dicho en el cuadro, ¿no? Dice, en el caso que el inspector no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la entidad resuelve. No tiene 15 días hábiles para poder resolver, ¿no? Es lo mismo que hemos comentado en el cuadro. Si dentro de los 20 días el supervisor no ha emitido un informe ni la entidad se ha pronunciado, procede la ampliación de plazo, ¿no? Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no corresponden a un mismo periodo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita de manera independiente. Bueno, eso, el caso de las lluvias, no sabemos, es impredecible, no sabemos en qué momento se pueden presentar, pero hay que tener en cuenta también lo siguiente, ¿eh? Porque en el caso de los expedientes técnicos, aparecen también, digamos, la parte climatológica, ¿no? Que le dice ya al contratista que justamente en los meses que tú vas a ejecutar la obra se van a presentar lluvias torrenciales, ¿no? Por lo tanto, el contratista tiene que tomar las precauciones del caso. Y muchas veces el supervisor no le va a otorgar la ampliación de plazo porque él estaba sobre aviso, ¿no? Ya el expediente técnico ya le daba a conocer justamente al respecto. La ampliación de plazo obliga al contratista como condición para el pago de los mayores gastos generales, como le mencioné, a presentar un nuevo calendario,
una nueva programación CPM, ¿no? Lo condiciona al contratista. Si tú no me presentas tu nuevo calendario CPM, yo no te voy a pagar tus mayores gastos generales, ¿no? El inspector supervisor lo eleva a la entidad con los reajustes que puedan concordarse con el contratista en un plazo de 7 días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario, ¿no? En un plazo no mayor de 7 días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector supervisor, la entidad se pronuncia al respecto, ¿no? Yo también ya le he mencionado. Y la entidad tiene como, digamos, como fecha, dice, cualquier controversia relacionada con la solicitud de ampliación de plazo, pues es sometida al respectivo medio de solución de controversia dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar su decisión. ¿Cuáles son los efectos de la modificación del plazo contractual? Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar, pues, al pago de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables. ¿Cuáles son los mayores costos directos? Los mayores costos directos vienen a ser los que están relacionados, pues, a la mano de obra, a los materiales, a la maquinaria y a los mayores gastos generales variables ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones de plazo. Los costos directos se encuentran debidamente acreditados, ¿no? Y forman parte de aquellos conceptos que integran la estructura de costo de la oferta económica del contratista. Por ejemplo, se están realizando el vaciado de, no sé, pues de la zapata, de columna, de la losa aligerada, no sé. Vamos al caso de la losa aligerada. Y entra ahí el piquete de los trabajadores contra un civil. Paralizan la obra. Al paralizar la obra, el contratista ha dejado de. Estaban en pleno trabajo, estaban en pleno llenado. Está perdiendo el alquiler de la obra máquina. Está perdiendo, digamos, en este caso, el cemento. Y hay una cantidad de cemento, de repente ya se perdió. Se habían roto la bolsa justo para echarlo en la mezcladora y esa bolsa de cemento pues ya no se van a poder utilizar. O sea que se le va a reconocer esos mayores costos directos. ¿Ya? Costo de la mano de obra, que las horas hombre que se ha dejado de trabajar, ¿no? El alquiler de la maquinaria y así como los gastos generales debidamente acreditado, ¿no? De repente pago al residente, al asistente, al guardián, al maestro de obra. Ya, esos son los costos directos acreditables y los mayores gastos generales, digamos, variables acreditados. ¿Ya? Pero solamente se le considera cuando se origina, pues, una paralización total. En ese caso se le reconoce los mayores costos directos y los mayores gastos generales variables. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula estos gastos generales variables? Como le estaba comentando, ¿no? En el expediente técnico aparece una hoja donde indica el desagregado de los gastos generales. ¿Cuánto corresponden a los gastos generales fijos y cuánto corresponden a los gastos generales variables? De ese monto de los gastos generales variables es el que se va a utilizar para reconocer el pago al contratista debido a la ampliación de plazo. Esos gastos generales variables se dividen del tiempo de ejecución por el número de días de la ampliación de plazo y actualizado por los índices de precio, ¿no? El índice de precio del mes de la causal de la ampliación de plazo y sobre el ISU 0, que es el índice de precio del mes del valor referencia. ¿Ya? Solo cuando la ampliación de plazo, como le estaba comentando, sea generada por la paralización total de la obra, el pago de los mayores gastos generales variables tienen que ser debidamente acreditados, ¿no? De aquellos conceptos que formen parte de la estructura de gastos generales variables. ¿Ya? Cuando hay la paralización total, ahí van a reconocer los mayores gastos generales debidamente acreditados. Como parte de los sustentos, se requiere detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo, ¿no? En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción de plazo de ejecución contractual, los menores gastos generales variables que correspondan a dicha reducción de plazo se deducen de la liquidación final del contrato. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, del expediente técnico, un desagregado
de los gastos generales. Tenemos ahí los gastos generales fijos, los gastos variables y el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a utilizar el monto correspondiente a los gastos generales variables. En este caso es 400.864, ¿no? Que corresponde a un porcentaje de 8.97. Ese importe que es el que vamos a utilizar para el reconocimiento de los mayores gastos generales debido a la ampliación de plazo. Bueno, ahí está el importe, donde se indica pues el sustento, que esto va a estar en el expediente técnico, debidamente sustentado. ¿Cómo calculamos los gastos generales variables? Tal como ya le hemos mencionado, lo dice el artículo 200 del Reglamento de Contratación del Estado. En los contratos de obra, el gasto general variable se calcula dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días del plazo contractual original, ¿no? Ajustado por el coeficiente, por los coeficientes de incidencia de los índices de precio, ¿no? Correspondiente al mes calendario que ocurre en la causal de ampliación de plazo, y el ISO 0, que es el mismo índice de precio correspondiente al mes del valor referencia. Bueno, ahí tenemos la fórmula, donde se calcula pues, los mayores gastos generales variables, donde pesa el número de días de la ampliación de plazo. Y GGBD son los gastos generales variables por día. Y los índices de precio, ¿no? Pago de los mayores costos directos y gastos generales variables. Esto es una valorización, pues como lo habíamos mencionado, ¿no? Y lo habíamos visto en el cuadro, en ese esquema. Cuando hay ampliación de plazo, se reconoce el pago de los mayores gastos generales. Es una valorización. La ampliación de plazo genera una valorización de los mayores, del pago de los mayores gastos generales, ¿no? Y esa valorización presentada por el contratista, una vez que ha sido aprobado, presenta su valorización. El supervisor tiene 15 días para poder revisar y aprobar esa valorización. Para que la entidad tenga un plazo de 30 días, a partir del día siguiente recibida la valorización por parte del inspector, ¿no? Para poder cancelar esa valorización. Si lo paga fuera de fecha, ya ustedes saben, el contratista le va a cobrar intereses, ¿no? Tal como dice el Código Civil en su artículo 1244, 1245 y 1246. Bueno, siempre van a haber discrepancias, no solamente en el caso de los mayores gastos generales, sino también, bueno, en todo lo, en el caso de las liquidaciones, en las valorizaciones. También el reglamento dice pues, cuál es el paso a seguir, ¿no? Donde interviene ya la Junta de Resolución de Disputa, que son los encargados de dar solución al problema antes de llegar pues, a un arbitraje, ¿no? Esa es la misión, esa es la función de la resolución, de la Junta de Resolución de Disputa. Cuando ya se ha vencido el plazo, como lo habíamos comentado, a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratista tiene derecho, pues, al reconocimiento de los intereses legales, ¿no? Tal como dicen los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Está dado por una fórmula, y esa fórmula está en función al factor acumulado de la tasa de interés legal, ¿no? Y entramos ya a la parte de los adicionales. Hay que ver la parte conceptual. ¿Qué cosa es un adicional de obra? Un adicional es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico, cuya ejecución es necesaria para cumplir con la finalidad de cumplimiento de la meta prevista. Esa es la finalidad de un adicional. No confundamos a adicionales de obra con obras complementarias, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Y cuáles son las causas que originan, pues, estos adicionales? Bueno, ya es conocido pues esto de las deficiencias del expediente técnico, ¿no? Todos sabemos que en los expedientes técnicos hay deficiencias en los documentos que forman parte del expediente, pero ya habíamos dicho, y acá también lo vamos a comentar en la diapositiva, si bien es cierto el expediente técnico tiene un sinnúmero de errores, deficiencias, que eso pues no origina, no trae como consecuencia que el contratista pueda solicitar adicionales de obra.
Solamente solicita adicionales de hora cuando hay omisión total de la información en todos los documentos que forman parte del expediente técnico. Es decir, los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Si hay una omisión total, en ese caso procede un adicional, indistintamente del sistema de contratación, ya sea a suma alzada o a precios unitarios. ¿Ya? O cuando hay un diseño, una variación del diseño de ingeniería. En el caso del ejemplo que he mencionado, ¿no? En el ejemplo que habíamos dado a conocer de los mayores metrados, el ancho de la zanja era 60 y la profundidad era 80. Si nosotros cambiamos de 60 a 70 y de 80 a un metro, entonces ya hemos variado el diseño de ingeniería. En ese caso ya no es un mayor metrado, sino sería un adicional. Entonces, una de las causales es la deficiencia del expediente técnico, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato y por causas no previsibles en el expediente de obra, ¿no? Y que no son de responsabilidad del contratista. ¿Y cómo es el procedimiento para la solicitud de un adicional? Todo parte del cuaderno de obra, así como parece que no se está viendo, a ver, nuevamente lo voy a compartir. A ver, parece que se fue la. No se ve la diapositiva. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuál es el esquema de la solicitud de un adicional? El contratista no lo puede pedir verbalmente, ¿no? Todo tiene que ser anotado en el cuaderno. Yo, el adicional también es otro hecho relevante. Por lo tanto, tiene que estar anotado en el cuaderno de obra digital. Y la ventaja que tiene el cuaderno de obra digital, que está clasificado, ¿no? Y es más ordenado con relación al cuaderno de obra físico. El cuaderno de obra, el residente supervisor anota el adicional. No solamente puede anotar, digamos, si puede dar cuenta el residente, también el supervisor, cualquiera de los dos puede anotar en el cuaderno de obra que es necesario realizar pues un adicional, ¿no? No necesariamente el contratista. ¿Ya? Si ha considerado y la anotación parte del residente, el supervisor tiene 5 días para poder verificar si efectivamente o no es necesario realizar pues ese adicional. Resulta indispensable para cumplir con la finalidad del proyecto, para cumplir con la meta prevista. ¿Ya? Si el supervisor anota en el cuaderno de obra, dando a conocer que sí, efectivamente es necesario realizar ese adicional, a partir de ahí, el contratista tiene 15 días para elaborar el expediente técnico. Acá también es algo controversial, ¿no? Imagínese usted, para elaborar un expediente técnico se necesita pues un equipo multidisciplinario, ¿no? Y se presenta, y a pesar que ese equipo multidisciplinario, al presentar su expediente técnico, cuando ya está en la etapa de ejecución, tanto el contratista, a través de su residente y el supervisor, comienzan a observar o anotarse la deficiencia del expediente técnico. Ahora imagine usted que, si bien es cierto, dice el contratista, bueno, en realidad el que lo elabora pues es el residente, ¿no? Es solamente un ingeniero que se va a encargar de elaborar el expediente técnico. Ya imagínese usted la cantidad de errores que pueda tener ese expediente técnico. Y hay que ver también, digamos, la complejidad y la naturaleza de ese adicional, ¿no? De esa obra que va a generar ese adicional. ¿Ya? Y luego que ha terminado el residente elaborar pues, ese expediente técnico de ese adicional, lo entrega al supervisor. El supervisor tiene 10 días, ¿no? Para verificar si ese expediente técnico está correcto, está conforme, ha cumplido con todos los requerimientos. Lo eleva pues a la entidad. La entidad tiene 12 días para poder pronunciarse al respecto, si procede o no ese adicional. Si la entidad se demora en el plazo establecido, la entidad demora en emitir y notificar la resolución del contratista, puede solicitar la ampliación de plazo. Toda demora digamos, en el caso de las consultas y la entidad se demora en emitir de cierto documento, el contratista está facultado para solicitar las ampliaciones de plazo. Bueno, ya hemos dicho que el presupuesto adicional es la valoración económica de una prestación adicional. Prestación nueva de obra.
No está considerado tampoco en el expediente técnico ni en el contrato, pero cuya ejecución no es indispensable para cumplir con la finalidad del proyecto o de la meta. Ejemplo, a ver, ejemplo de una obra nueva o de una obra complementaria. Por ejemplo, se está haciendo pues una posta médica y la población dice, bueno, si bien es cierto, se va a hacer la posta médica, van a venir los equipos y no hay un cerco perimétrico que pueda garantizar la seguridad de la posta médica. Van a entrar los amigos de la gente y se van a llevar todo y al final esa posta médica no va a poder funcionar y lo perjudicado vamos a ser nosotros. Entonces solicitan pues que se ejecute o que se realice un presupuesto de ese cerco perimétrico. Esa es una obra nueva. O sea que no estaba en el expediente ni en el contrato, pero cuya ejecución no es necesario para cumplir pues con la ejecución de la posta médica, ¿no? No va a interferir, digamos, la construcción de ese cerco perimétrico con la construcción de la posta médica. No tienen que ver absolutamente nada. Ya, esa es una obra nueva u obra complementaria. Y luego vamos a ver unos ejemplos. Y siempre hemos escuchado acerca de los deductivos, ¿no? De los deductivos vinculantes. ¿Qué cosa es un presupuesto deductivo? Un presupuesto deductivo es una partida que no se debe ejecutar, pero que estaba inicialmente considerada en el presupuesto. Pero no se va a ejecutar, ¿por qué? Que por razones técnicas se va a ejecutar un adicional, se va a cambiar por otra, va a ser reemplazado, esa actividad que estaba inicialmente va a ser reemplazado por otra por razones técnicas. Ese es un presupuesto deductivo vinculante. Una partida que estaba inicialmente considerada ya no se va a ejecutar, va a ser reemplazado por otra. Se cambió por razones técnicas. Ese es un deductivo vinculante. Bueno, y hay adicionales también, hay adicionales puros o propiamente dicho. Por ejemplo, un adicional propiamente dicho, sin necesidad de ser deductivo, por ejemplo, vamos a hacer una excavación y en esa excavación está pasando una tubería de desagüe. Y justo ahí está pasando pues la viga de cimentación y la zapata. Y va a estar la columna, lógicamente. Entonces no podemos nosotros continuar la obra porque primeramente tenemos que hacer ese trabajo adicional. Tenemos que inventar un presupuesto adicional. Una vez que realicemos ese trabajo adicional, bueno, la obra va a continuar sin ningún problema. Esa tubería de desagüe no estaba considerada en el contrato, ni tampoco en el expediente técnico, cuyo trabajo es necesario e indispensable para cumplir con la finalidad del proyecto. O sea que si no se hace ese adicional, no se va a poder realizar, digamos, ese trabajo. Es un adicional propiamente dicho, ¿no? O puro que también le llaman. Ahí tenemos, por ejemplo, un presupuesto. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo para poder hacer una casuística. Sí, todavía estamos con el tiempo. Ya, más adelante vamos a desarrollar esta casuística de un presupuesto deductivo vinculante. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos un concreto, un canal de concreto simple. Que por razones técnicas ya no va a ser un canal de concreto simple, sino va a ser un canal de concreto armado. O sea que el canal de concreto simple es un deductivo, se va a dejar de hacer, que estaba considerado originalmente en el presupuesto, pero que ya no se va a hacer. Va a ser reemplazado por un canal de concreto armado. Ese es un deductivo vinculante. Donde los precios unitarios, como dice el reglamento, que los precios se formulan en función a los precios del presupuesto o pactados. Cuando hay partidas nuevas o precios de insumos que no están considerados en el presupuesto, esos precios se van a pactar. Es decir, se hace una como una declaración jurada donde el supervisor
pacta con el contratista, es decir, con su residente, ¿no? Van a hacer, digamos, un estudio de mercado, verán, pues, un precio razonable. Entre los dos van a pactar ese precio, ¿no? Y lo van a anotar, pues, en una hoja. Y lo van a, digamos, acompañar en el expediente técnico del adicional, donde los dos se han puesto de acuerdo. Y como el adicional tiene una fecha diferente al valor referencial, tiene una fecha actualizada, fresca, digamos, esos precios se van a tener que deflatar, se van a tener que llevar a la fecha del valor referencial, no para que todos tengan a la misma fecha. Ya luego vamos a hacer esa casuística por el tiempo. Vamos a continuar. Bueno, acá lo que le estaba comentando, se pactan los precios y luego se deflata, ¿no? Hay que deflatar esos precios. ¿Cómo lo deflatamos? En función a los índices de precios. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la fórmula polinómica para poder calcular su reajuste, lo estamos actualizando, ¿no? Estamos actualizando, digamos, el coeficiente de incidencia, ¿no? Es decir, por el ISUR sobre el ISU0, donde el ISU0 es el índice de precio del valor referencial, del mes del valor referencial, y ISUR es el índice de precio del mes de la valoración. Estamos actualizando la valorización del mes de valor referencial al mes de la valorización. Lo estamos actualizando. Entonces, ¿cómo lo deflatamos? Con inversa. Hacemos el ISU0 sobre el ISU, ya no sobre el ISUR, sino sobre el ISUA del mes que nosotros estamos haciendo, digamos, de la fecha del adicional, ¿ya? Con esta fórmula, que tenemos el precio deflatado es igual al precio actual por el cociente de los índices de precios, ¿no? El ISU0 sobre el ISUA, ¿ya? Vamos a ver la teoría y luego vamos a ver la casuística, ¿ya? ¿Cómo lo calculamos con los índices de precios? Bueno, ahí están los análisis de costos también. También lo vamos a usar. Vamos a continuar con esta parte teórica. Bueno, ya sabemos lo que son los metrados del expediente técnico y me voy a esta parte que es importante, ¿no? Justamente lo que estaba comentando. Esto es la deficiencia del expediente técnico. Sabemos que el expediente técnico es un conjunto de documentos que son necesarios para la ejecución de una obra. ¿Cuáles son los documentos? Los que se indican ahí en esa diapositiva. Dice, todos esos documentos que forman parte del expediente técnico se tienen que interpretar en su conjunto. Y la proporción, y digamos, y lo que, y toda esa información que forma parte, es decir, los documentos que forman parte del expediente técnico, tienen que tener una información suficiente, coherente y técnicamente correcta, ¿no? Que permita formular adecuadamente las propuestas y ejecutar la obra en las condiciones requeridas por la entidad y la normativa de la materia. ¿Puede haber errores? ¿Puede haber deficiencias en el expediente técnico? Sí, lo puede haber, que siempre se ve la deficiencia en el expediente técnico. Pero hay que ver esto de la parte conceptual, como lo estamos llenando esta diapositiva, ¿no? ¿Qué caso es una deficiencia? Deficiencia es un defecto, una imperfección, es una omisión. Un defecto implica la carencia de alguna cualidad propia de algo, ¿no? Lo vemos nosotros en los expedientes técnicos, ¿no? Hay muchos defectos, hay muchas omisiones que no se puede interpretar digamos, la información. Es un problema para el contratista, así como para el supervisor. Una deficiencia del expediente técnico puede presentarse cuando los documentos que lo componen no cumplen con definir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de la obra, así como tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno. En otras palabras, se puede identificar una deficiencia de un expediente técnico cuando no presentan información suficiente, coherente o técnicamente correcta para determinar el alcance de las pretensiones que se deben ejecutar. Si bien la omisión de información en algunos documentos que forman parte del expediente técnico, pero detallada en otro, podría considerarse una deficiencia del expediente técnico, solo la omisión total de la información, entiéndase, en todos los documentos que forman parte del expediente técnico, podría generar la aprobación de una pretensión adicional, independientemente del sistema de contratación bajo el cual se ejecuta la obra, ¿no? Es lo que le estaba comentando. Por ejemplo, en un expediente técnico, nuevamente vamos a repetir
el caso que le comentaba. La escalera. La escalera figura en el plan de estructuras, pero no figura, digamos, en el plan de arquitectura. No figura en las especificaciones técnicas, pero sí figura en el presupuesto. Es una deficiencia el expediente técnico, pero por eso no voy a solicitar un adicional. Solamente la omisión total de la información en todos los documentos, ahí sí va a proceder el adicional. Ejemplo, nuevamente, si esa escalera no estaba en ninguno de los planos, no estaba en ningún documento del expediente técnico, es una omisión total. En ese caso, se considera un adicional. Como le digo, pueden haber varios defectos o omisiones en el expediente técnico, puede haber deficiencia. Por eso no amerita, digamos, solicitar un adicional, solamente la omisión total de la información. ¿Ya? Y acá podemos ver otro ejemplo. A ver, creo que un ratito, creo que vamos a terminar para hacer los ejemplos, ¿ya? Para no estar regresando a las diapositivas. Ya hay que definir previamente lo que es un sistema de contratación a suma alzada y a precio unitario, ¿no? Es lo que le estaba comentando. Este es muy importante que usted conozca esta parte conceptual, que lo dice el reglamento en su artículo 35. Dice, el sistema de suma alzada es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades están definidas en el caso de los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, en ese orden de prelación, donde el postor formula su oferta por un monto fijo y por un plazo determinado para cumplir con el requerimiento. En las obras contratadas bajo suma alzada se aprecia un bajo riesgo de variación de cantidades, magnitud y calidades definidas en el expediente técnico. El contratista asume todos los costos derivados de la ejecución de los mayores metrados. Eso también lo habíamos comentado. Los mayores metrados a suma alzada lo asume el contratista. Ahí no hay adicional por mayores metrados. Mientras que la entidad asume las implicancias económicas que se deriven de la ejecución de los menores metrados. Por ejemplo, ¿no? También le dije, si la meta es 100 de una determinada actividad y solamente el contratista hizo 80 metros cuadrados, digamos, porque cumplió con la finalidad del proyecto, todavía le falta 20, pero ya no es necesario hacer esos 20, porque con los 80 cumplió con la finalidad del proyecto. Pero como esa suma alzada, la entidad asume ese pago de los 20 metros cuadrados, le tiene que pagar los 100. Y cuando es lo contrario, cuando es mayor, la meta es 100 y el contratista avanzó 20 metros más, es decir, hizo 120, pero no hizo 120 porque él quiso, ¿no? Si con esos 20 se cumplía con la finalidad del proyecto. Ese mayor metrado lo asume el contratista. La entidad solamente le va a pagar los 100. Lo que no sucede en el caso a precios unitarios. Y también acá hay un mito, ¿no? Dice, ¿puede haber adicionales en la modalidad a suma alzada? No, uno dice, no, no puede haber adicionales, digamos, a suma alzada, sobre todo cuando son mayores metrados, ¿no? Ya hemos dicho que no hay adicionales a suma alzada de mayores metrados. Sí es posible que puedan haber adicionales de obra en la modalidad a suma alzada. Sí, eso es, sí es posible cuando hay eficiencia del expediente técnico. Los adicionales de obra bajo la modalidad de contrato a suma alzada se producen solo en los casos en que los trabajos adicionales no están contemplados en el expediente técnico, por deficiencia de esta situación o imprevisibles, posteriores al profetamiento del contrato. Eso es lo que hemos estado comentando. ¿Cómo sustentar un adicional de obra en un contrato a suma alzada? Los adicionales de obra en contrato a suma alzada deben cumplir todos los requisitos de ley: ser indispensables y ser imprevisibles. ¿A qué le llaman indispensable? Es aquello que resulta necesario, imprescindible o fundamental para algo. Los adicionales de obra deben ser indispensables para el cumplimiento de los objetivos del contrato. En este punto debemos analizar en qué medida el adicional de obra realmente es indispensable. Por esto debemos preguntarnos, si no se ejecuta el adicional, ¿se puede culminar con la ejecución de la obra al 100%, tal como requiere el expediente técnico? La respuesta es no. Muy probablemente habríamos cumplido con uno de los requisitos necesarios para gestionar el adicional. Lo vamos a hacer con unos ejemplos. Miren ustedes acá.
un caso a suma alzada. Vamos a ver varios ejemplos para que ya usted esto lo pueda tener claro. Al revisar los planos de estructura del expediente técnico de una obra de edificación, se observa que la zapata se debe construir igual como se muestra en la figura A. Sin embargo, en la ejecución, al realizar la excavación, se ha encontrado un suelo malo a una profundidad mayor a la que indicaba en el expediente técnico, es decir, la figura B. Vamos a suponer en la figura A, nos dice pues que el suelo malo se encontraba a 50 centímetros. Durante la ejecución, si llega a los 50 centímetros y el suelo malo continúa. Si llega a 1 metro y el suelo malo continúa todavía. Entonces la pregunta es, ¿procede un adicional? Porque solamente se tiene que cimentar a 50 centímetros, por decir un ejemplo. Ojo. Entonces el contratista, mediante su residente, va a solicitar por cuidado no de obra un adicional, ¿no? Mejoramiento del terreno o, digamos, o incluir una falsa zapata, una zapata. Porque si no se hace ese trabajo, por la definición, un adicional es algo que no está considerado en el contrato. Eso no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico. Pero es necesario hacer esa su zapata para cumplir con la finalidad del proyecto. Si no hago ese trabajo adicional, no voy a poder, digamos, continuar con la obra. O sea que sí procede un adicional a suma alzada. Otro ejemplo, ¿no? Un proyecto de la sierra a suma alzada. Los planos indican la colocación de tijerales triangulares metálicos en un techo para colocar tejas a media agua, ¿no? Para la lluvia. Estos se apoyarán sobre muros en su perímetro. Sin embargo, estos techos tendrán aberturas laterales propias de los tijerales, ya que las tejas solo van encima de los tijerales y no a los costados. Por ende, cuando hay lluvias, por ahí ingresaría el agua, inundaría el ambiente que este techo cubre. En los planos de corte de arquitectura se ven esos laterales cerrados. O sea que en un detalle indica que está abierto y en otro indica que está cerrado. Pero no indica el material, ni en el expediente técnico, ni en las explicaciones técnicas, perdón, ni en el presupuesto de obra o memoria descriptiva. Se puede ver que el material, se puede ver qué material sería. En este caso, puede solicitar adicional para hacer el cerramiento de estos laterales y evitar el ingreso del agua. A ver, acá lo que le quiero decir es lo siguiente, ¿no? Acá el residente está dando a conocer que los tijerales, en un detalle, en la parte lateral, aparece que está abierto, pero en otro detalle aparece que está cerrado. Entonces la pregunta es si procede o no solicitar un adicional para hacer el cerramiento de esos laterales. Pero como indica, bueno, hay una deficiencia del expediente técnico porque aparece solamente en uno, ¿no? Y en el otro está cerrado. Es una deficiencia porque debió indicar en los dos. Bueno, pero hay una omisión, pues hay un error, hay una deficiencia en el expediente técnico. Basta que se indique en un detalle, ya no genera pues un adicional. Ese trabajo lo tiene que hacer el contratista. Y por eso no va a solicitar un adicional. Ya como habíamos leído ahí en la diapositiva, un adicional solamente procede cuando hay una omisión total de la información, es decir, en todos los documentos del expediente técnico, en los planos de especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto y plano. Acá dice que no indica las especificaciones técnicas, presupuesto o la memoria. Pero sí indica en los planos. Si bien es cierto, en un detalle no está cerrado, pero en otro detalle sí está cerrado. Por lo tanto, no va a proceder pues un adicional. Otro caso, por ejemplo, ¿no? Construcción de un polideportivo. Incluye entre sus metas la preparación del terreno, la construcción de losa deportiva y la construcción de vestuarios. Durante la ejecución de la obra, la entidad comunica que sería conveniente renovar también el cerco perimétrico, dado su deterioro. En dicho, mire, no dice nada del cerco perimétrico.
En la descripción dice: sus metas son la preparación del terreno, la construcción de una nave deportiva y la construcción de los vestuarios. No dice absolutamente nada del cerco perimétrico. Acá dice que ya está, pero el cerco perimétrico está deteriorado. En dicho escenario, si bien el pedido de la entidad es razonable, no sería indispensable para cumplir con el objetivo del contrato, dado que el contratista puede ejecutar al 100% de la obra planteada en el expediente técnico. Es decir, el contratista puede hacer, digamos, cumplir con la meta. Pero este cerco perimétrico exterior, si bien es cierto, está deteriorado, es necesario realizarlo, pero no es indispensable para cumplir con la finalidad digamos, de la meta principal, que viene a ser la preparación del terreno, la construcción de la losa y la construcción de los vestuarios. Tenemos otro ejemplo. El contratista empieza a ejecutar la obra, se detecta una tubería de alcantarillado, ¿no? Similar a lo que le estaba comentando de la excavación de la zanja, donde se va a colocar la viga de cimentación. Bueno, primero el solado, la viga de cimentación y la zapata, ¿no? Y la columna, ¿no? Y por ahí está pasando pues una tubería de desagüe. No puedo continuar los trabajos si previamente no he hecho los trabajos de adicional del alcantarillado, de desviar el alcantarillado. Acá es algo similar, ¿no? El contratista empieza a ejecutar la obra y se detecta una tubería de alcantarillado público que atraviesa el terreno, haciéndose necesario trasladar dicho alcantarillado a la vía pública, dado que no se podría construir la losa deportiva. Es decir, por debajo de la losa deportiva está el alcantarillado. Entonces, no se puede construir esa losa deportiva si previamente no se ha hecho ese desvío de la tubería. Entonces, en este escenario, sería viable sustentar lo indispensable, ¿no? De ejecutar este adicional para poder cumplir con la ejecución de la obra contratada originalmente. Pero son casos bastante interesantes. Y viene la otra situación imprevisible, ¿no? Que no se puede prever. Los adicionales de obra deben ser imprevisibles para el contratista en la oportunidad que se establecieron las condiciones contractuales. Y ahí tenemos el ejemplo. Cuando el contratista recibe el terreno, se percata que el mismo requiere ser plataformado, aunque los planos del expediente técnico figura que el terreno es plano. Acá quiere decir que al contratista no se le dejó ver el terreno, ¿no? Solamente se le entregó el expediente técnico nada más. No pudo, no es que no pudo, sino le dijeron que no, solamente tienes que ver el expediente técnico y punto. El terreno es cuando ya vamos a empezar la obra, ahí te vas a acercar a ver el terreno. Previamente no. Entonces, en este escenario, el contratista estará facultado a solicitar la aprobación de un adicional de obra por los trabajos de movimiento de tierra y la ejecución de los muros de contención de las plataformas, dado que el contratista, esta es la parte importante, se encuentra imposibilitado de prever tal necesidad, sino hasta recibir el terreno y contrastar la información técnica alcanzada en el expediente técnico con la realidad. Un ejemplo bastante subjetivo, acá tenemos otro. El contratista advierte que en los planos de demolición del proyecto no se incluye una cisterna preexistente que obstaculiza la construcción de los vestuarios. En razón a esto, el contratista pretende solicitar se gestione la aprobación de un adicional de obra para incluir esta demolición. No obstante, el supervisor advierte que en los planos de topografía se señalaba la existencia de esta cisterna. Por ende, indica que no se puede cumplir con la figura de imprevisibilidad que exige la normativa, ya que el contratista contaba con dicha información al momento de efectuar su propuesta económica. Es decir, no estaba considerado en un plano, pero estaba considerado en otro. Por eso que una diapositiva dice que todos los documentos que forman parte del expediente técnico deben interpretarse en su conjunto. ¿Ya? Si bien es cierto, no lo dice en un documento, pero lo puede decir en otro. Esa situación es esta que le acabo de mencionar. No figuraba, por ejemplo, en el plano, pero sí figuraba en otro plano que era el plano topográfico. Y el sistema de precios unitarios. Este concepto también es muy importante que lo conozca, pues, el residente, ¿no? Para evitar confusión. Este sistema de precios unitarios se aplica cuando no se conoce con exactitud y precisión las cantidades o magnitudes. Acá también hay algo muy interesante. Acá no hay orden de prelación. Si usted lee el reglamento, el sistema de contratación a precios unitarios no indica la palabra orden de prelación.
lo que sí indica en un contrato a suma alzada. Cuando hay esa incertidumbre, el que va a, digamos, a definir, a aclarar el panorama, es el proyectista. Por lo tanto, el residente tiene que hacer, digamos, por el cuaderno de obra, tiene que dar a conocer que el proyectista se pronuncie al respecto, ¿no? Pueda aclarar las dudas acerca del expediente, cualquier documento que forme parte del expediente técnico. En el sistema de contratación de precios unitarios no existe orden de prelación, ¿no? Lo que le estaba comentando, ya que ni en la ley de contrataciones ni en su reglamento establece un orden de prelación con la ejecución de una obra de precios unitarios. En este caso surge la siguiente pregunta: ¿qué hacer cuando la ejecución de una obra de precios unitarios existan discrepancias entre el documento y el expediente técnico? Bueno, ya les he comentado. Ahí lo que tienen que hacer, el residente, hacer la consulta al supervisor. Que el supervisor, como dice el reglamento, dice, el supervisor es el primer filtro. La consulta que hace el residente dice, no, esta consulta que está realizando el supervisor, bueno, es exclusivamente para el proyectista. Se lo deriva al proyectista. No directamente él, ¿no? Él lo eleva a la entidad, hace un informe a la entidad, dando a conocer que esta consulta que está haciendo el contratista tiene que ser absuelto por él. Proyectista, ¿no? En un plazo de 15 días. 15, en ese plazo el proyectista se debe de pronunciar. Si se demora, ya ustedes saben, eso va a generar una ampliación de plazo. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Se tiene una obra en una carretera asfaltada a precios unitarios, en donde se presentan la siguiente discrepancia, ¿no? Lo que le estaba comentando. En los planos se indica que el asfalto es una pulgada de espesor. En todos los documentos dice cosas diferentes. En las especificaciones técnicas se indica que el asfalto es de pulgada y media. En la memoria descriptiva se menciona que el asfalto es de 2 pulgadas. Y en los presupuestos las partidas establecen que el pavimento es de media pulgada. Pregunta, ¿cómo le pagamos al contratista? En todos los documentos dice, da espesores diferentes. Ahí el único que va a aclarar el panorama es el proyectista. ¿No? Y acá vemos el caso de los mayores metrados. El caso de los mayores metrados. Uy, se fue la. Y tenemos otros ejemplos también. El mayor metrado, como dice, es aquel que no proviene o es adicional. Mayor metrado que proviene de una modificación del expediente técnico es un adicional. El mayor metrado que no proviene de una modificación del expediente técnico es un mayor metrado, no es adicional. Pero cuando se modifica, ahí sí es un adicional. Y acá es un ejemplo bastante objetivo. Excavación de una caja de una caja de canal, ¿no? Rectangular. Metrado contractual, 1.000 metros cúbicos. Empieza a ejecutarse y el terreno es inestable, ¿no? El residente se da cuenta que el terreno, pues, es arenoso. Es decir, no se puede hacer un corte de 90 grados como si fuera un corte de hormigón, un terreno de arcilla, ¿no? Debido a los deslizamientos. Los especialistas sugieren que el canal sea trapezoidal y esto origina un mayor metrado, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, en la misma sección, pero se le está dando pues una pendiente. Ya cambió el diseño de ingeniería. Al cambiar el diseño, al cambiar la modificación, ya va a generar pues un adicional. Los mayores metrados que provienen de la modificación del diseño de ingeniería ya es un adicional. Si no proviene de una modificación, solamente es un mayor metrado, no es un adicional. Tenemos otro ejemplo, el caso de alcantarilla, el sistema de precios unitario. Si se aumenta la longitud de una alcantarilla, producto del replanteo de obra, ¿es considerado un adicional o mayor metrado? Esa sería la pregunta, ¿no? La tubería es la misma, ¿no? La sección es la misma, solamente se está aumentando la longitud. No ha variado el diseño de ingeniería, por lo tanto, no es un adicional, es un mayor metrado. El otro ejemplo. El muro de contención. El muro de contención.
Según el expediente técnico, tiene las dimensiones de una altura de 3 metros y una longitud de 60 metros lineales. Ahora se requiere una altura de 4,50 y una longitud de 80 metros lineales. Ya se cambió el diseño de ingeniería. Si se ha cambiado el diseño de ingeniería, ya no es un mayor metrado. En este caso es un adicional. ¿Ya? Prestaciones seccionales menores o iguales al 15%. ¿Cuándo se dice que un adicional menor es igual al 15%, ¿no? Cuando, digamos, cuando restándole el deductivo vinculante, no supera el 15%. Y la entidad tiene que contar pues, con la asignación presupuestal. Es necesario. Si no tiene esa asignación presupuestal, no se puede originar, no se puede ejecutar un adicional. Cuando son menores del 15%, solamente el encargado es la entidad de aprobar y pagar ese adicional. Cuando los adicionales son mayores al 15%, aparte que la entidad ha dado la aprobación, ya se requiere pues, de la autorización para ejecución y pago de la Contraloría. Por eso es que muchos de los adicionales, la entidad trata en lo posible que no superen el 15%, que no llegue a la Contraloría, ¿no? Ya coordinan, conversan con el contratista, de tal manera que no exceda el 15%, para que la entidad tampoco se haga problema con la Contraloría. Y también tiene todo un procedimiento para solicitar el adicional, ¿no? Se origina por el cuaderno de obra. El supervisor opina si procede o no el caso del adicional, da la conformidad, como ya lo habíamos mencionado, el encargado de hacer el adicional es el contratista, ¿no? El supervisor tiene 10 días para remitir a la entidad la conformidad del expediente técnico y la entidad tiene 12 días para emitir su pronunciamiento. Si se demora de hacer la notificación respectiva o de emitir la resolución, el contratista va a solicitar la ampliación de plazo. ¿Cómo calculamos el porcentaje del adicional? Es la suma algebraica de los adicionales, lo deductivo y la sumatoria de los mayores metrado entre el monto contratado. Y ahí vemos pues, si excede o no el 15%, ¿no? La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente o por el inspector o supervisor según corresponda, ¿no? Esto ya lo que hemos visto pues en el esquema. Lo voy a pasar rápidamente para irnos a la casuística, ¿ya? Bueno, lo mismo lo que está en el esquema, lo voy a pasar. El esquema es más objetivo, es más didáctico, se entiende rápidamente. El contratista de adaptación al cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor, bueno, el caso de los mayores metrados se considera así, como hemos visto, para calcular el porcentaje del adicional, ¿no? Como habíamos dicho, en el caso de los mayores metrados, se tiene que anotar en el cuaderno de obra. No es necesario que la entidad, digamos, dé una resolución al respecto, ¿no? La decisión ya lo toma el supervisor, ¿ya? Pero hay que ver que esos mayores metrados no excedan el 15%, ¿ya? El supervisor autoriza y dice su ejecución siempre que no supere el 15% del monto del contrato original, ¿no? También hay que ver si esos mayores metrados pueden superar o no ese 15%. Bueno, el pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones. Ya hemos dicho, hay cuatro tipos de valorizaciones: valorización de contrato principal, valorizaciones de los adicionales debido a una prestación adicional, valorización de los mayores gastos generales debido a la ampliación de plazo, valorización de los intereses cuando la entidad se demore en el pago de las valorizaciones. Y las prestaciones adicionales mayores al 15%, ¿no? Como lo estábamos comentando. Quitándole el deductivo vinculante, excede pues el 15%. Y acá no solamente da la aprobación la entidad, como habíamos dicho, sino también ya se necesita pues la autorización de la Contraloría para su ejecución y pago.
Cuando se apruebe la prestación de obras, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados en contratos de apremios sanitarios en conjunto no pueden superar el 50% del monto de contrato original. Es decir, los adicionales de obra, en el caso de un sistema de contratación, digamos, apremios sanitarios, pueden ser hasta el 50%, ¿no? Claro, como dice, generalmente se presenta por la deficiencia del expediente técnico, ¿no? Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, o causas no previsibles en el expediente de obra que no son responsabilidad del contratista. En caso que supere este límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo aplicable el artículo 167. ¿Ya? O sea que los adicionales tienen un tope, que no deben de ser el del 50%, siempre y cuando sea pues un sistema de contratación a precios unitarios. Bueno, vamos a hacer una casuística rápidamente, esto del adicional, ¿ya? Del deductivo vinculante. Vamos a hacerlo rápidamente, estamos con el tiempo todavía, ya. Mira, acá tenemos un presupuesto como parece que no lo están viendo, lo voy a compartir. Lo que habíamos estado viendo en la diapositiva, tenemos acá un presupuesto donde el canal es de concreto simple y por razones técnicas se da a conocer que ya no se va a hacer el concreto simple, va a ser un deductivo y va a ser un adicional. En vez de este concreto perdón, este canal de concreto simple va a ser ahora de concreto armado. Este es un deductivo vinculante. Ya habíamos dicho que un deductivo es una partida que se va a dejar de hacer, a pesar que estaba considerado originalmente en el presupuesto. Se deja de hacer y por razones técnicas va a ser reemplazado por otra actividad. En este caso ya no es concreto simple, sino va a ser concreto armado. Donde los precios, como dice el reglamento, se formulan en función a los precios unitarios del presupuesto o precios unitarios pactados. En este caso los precios se van a pactar. ¿Por qué? Porque son partidas nuevas. Por ejemplo, no había concreto 175. No había en cofrades, bueno, había en cofrades encofrado, pero ¿qué es lo que pasa? Acá sí, en este encofrado para este canal, se está considerando, digamos, unos aditivos. Ya se está considerando unas planchas, ya no la madera, digamos, la madera rústica que se utiliza para encofrados común y corriente. Acá no, tiene que ser caravista, digamos. Y el acero. En el canal simple, en el canal de concreto simple no había acero. O sea que son precios de insumos que no estaban considerados en el presupuesto original. Entonces, esos precios se tienen que pactar. Hay que hacer entonces unos análisis de costos, unos análisis de costos para concreto 175 que no estaba considerado en el presupuesto inicial, en la cual se le agrega ya, como es concreto estructural, piedra chancada, arena gruesa, agua sí, sí estaba considerado en en alguna de las partidas, inclusive en la misma partida del canal de concreto simple, se coloca con los mismos precios, el cemento Portland también igual, ¿no? La mano de obra sí estaba, digamos, en el presupuesto, como dice el reglamento, los adicionales se formulan en función al precio unitario del presupuesto. Estos precios unitarios ya están en el presupuesto original. Por eso se está cambiando lo mismo. Donde se va a tener que deflactar son los precios de digamos, de los materiales que no estaban considerados inicialmente en el presupuesto. ¿Ya? Son los que están en verde. Y acá tenemos nosotros los precios unitarios, los precios del mes que se está realizando el adicional de obra, el 20 de febrero. Estos precios son pactados, como dice el reglamento. Se han reunido el contratista a través de su residente con el supervisor y se han puesto de acuerdo en que estos precios de la piedra chacada son lo que se indica. Estos son precios referenciales, ojo, ¿sabes? Es solamente para ver el procedimiento, nada más del cálculo de cómo se deflata el precio. ¿Qué cosa es deflactar? Deflactar, llevar el precio actual a la fecha del valor referencial, como le comentaba. Y eso se hace en función a los índices de precios.
Cuando actualizamos, digamos, en la fórmula polinómica, lo actualizamos a través de los índices de precio, el I sub R sobre el I sub 0. Acá hacemos la inversa para poder desflatarse. El I sub 0 sobre el I sub R, por decir. Y ahí está, ¿no? El I sub 0 sobre el I sub A. El I sub A es el mes de la fecha de elaboración del adicional. ¿Ya? Y el PA es el precio actual. Este es el precio que nosotros con el residente ya nos hemos puesto de acuerdo. Y estos son los precios que lo vamos a deflatar. Y estos precios deflatados a la fecha del valor referencial lo vamos a llevar a la fecha del presupuesto, que acá está. Todo lo que esté en verde son los materiales que no están considerados inicialmente en el presupuesto y cuyos precios lo estamos deflatando, lo estamos llevando a la fecha del valor referencial. ¿Cuál es la fecha de valor referencial? Octubre del 2018. ¿Cuándo estamos haciendo los cálculos? Estamos haciendo el 20 de febrero. El 20 de febrero, es decir, estamos así. Voy a hacer un gráfico del mes para que usted lo pueda entender. Y sabemos nosotros que los índices de precio pues salen con un mes de atraso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en este momento estamos febrero, estamos 20 de febrero y asumimos que los índices de precios salen el 17 de cada mes. 17 de cada mes. Entonces el 20 de febrero tenemos los índices de precios publicados. Decir, los índices de precios se han publicado en febrero, pero corresponden al mes de enero. Como dice el reglamento, ¿no? Los índices de precios salen con medio atraso. ¿Ya? Si hubiera hecho los cálculos, por ejemplo, el 3 de febrero, ya no sería de enero, sino sería de diciembre. ¿Ya? Si no sería de diciembre, porque los índices de precios estamos tomando como referencia que salen a partir del 17 de cada mes. ¿Ya? Si el cálculo se hubiera hecho, el adicional, se hubiera estado elaborando la primera semana de febrero, entonces los índices de precios que conocemos esa fecha ya no sería de enero, sino sería de diciembre. Pero acá, vuelvo a repetir, los cálculos se están haciendo el 20 de febrero, por lo tanto tenemos los índices de precio del mes de enero. Y la hora se encuentra ubicada en ICA. Entonces acá tenemos los índices de precio del mes de valor referencial y del mes que se está realizando el adicional. Y ICA se encuentra en el área geográfica número 2. Entonces puedo utilizar las columnas número 2 de la izquierda y número 2 de la derecha, donde los códigos vienen a ser los índices unificados. Entonces vamos a anotar acá, vamos a deflatarlos. Primero vamos a anotar el I sub 0 de la piedra chancada. Lo interceptamos con la columna 2, 215,69. 215,69. Como está con fórmula, automáticamente están saliendo los resultados ya. ¿Ya? Van a salir los resultados. El 4 lo interceptamos con la columna 2, 947,42. 947,42. 947,42. A ver, vamos a verificar. Ahí está. El otro es el 3. El 3 con la columna 2, 531,71. 531,71. El aditivo del 0,30. El aditivo del 30, 490,47. 490,47. Y la laca también es el mismo, el 0,30. Y el triple 44. El triple 44. 386,50. 386,50. Y el mes de que se está elaborando la valorización, como estamos en febrero,
El 20 de febrero tenemos los índices de precios del mes de enero, ya le había comentado eso, los índices de precios salen con medio atraso. El 5, y automáticamente van a salir los resultados. 225,69, 225,69, ya están saliendo, fíjese, el precio deflatado, la harina gruesa, el 4. La harina gruesa, 1012,16, 1012,16, perdón, 1012, 1012,16. El 3, 679,83, 679,83. Y el 30, 560. 550,38, 550,38 es el mismo. Y el triple 44,44, 418,40, 418,40. Ahí está. Mira, automáticamente ya salieron los precios deflatados. Estos precios de que eran el 20 de febrero, le hemos llevado a la fecha de octubre, que es 52,56, ¿no? El de 45, la arena gruesa, a la fecha de octubre es 42,12, ¿no? Y así para cada uno de ellos. Y como está con fórmula, automáticamente ya tenemos acá los resultados del precio unitario de esa actividad. Y también ya esto está vinculado acá al presupuesto. Ahí está el presupuesto adicional, ¿no? Como dice, el presupuesto adicional se formulan en función a los precios del presupuesto o precios pactados, donde los gastos generales fijos y variables son propios del adicional, pero teniendo como referencia la estructura de los gastos generales del presupuesto. Y la utilidad es la utilidad del presupuesto ofertado. Eso es lo que dice el reglamento. Entonces ahí tenemos el adicional deductivo vinculante. Ahí está, ¿no? Acá hay que hacer los cálculos para poder terminar. Ahí está, ¿no? Ahí está el deductivo vinculado. Bueno, hoy se quería hacer otra casuística, pero el tiempo no ha limitado. Creo que ha sido bastante objetivo este adicional, sobre todo la parte del deflatado y también lo que dice el reglamento, ¿no? Bueno, repetí que los adicionales se formulan en función a los precios del presupuesto o precios pactados entre el contratista, es decir, su residente, con el supervisor, en la cual los gastos generales fijos y variables son propios del adicional, pero teniendo como base la estructura de los gastos generales del presupuesto y la utilidad del presupuesto contratado. Listo, creo que hemos terminado con este tema relacionado a la ampliación y los adicionales. Nos Bien, vamos a ingeniero las Luis, preguntas. Vamos muchas a las gracias. Bueno, ya preguntas. estamos en la parte final y vamos a trasladarle efectivamente algunas preguntas. A ver, por aquí estábamos justamente haciendo el filtro. A ver, de Alberto Solano, aquí la pregunta por Facebook menciona, ¿cuál es la diferencia entre paralización y suspensión? Ya. La paralización. No es una, digamos, paralización integral de la obra. Se paraliza solamente la actividad, digamos, que está relacionada a una determinada causal. La suspensión es la paralización de todas las actividades, en la cual se ponen de acuerdo las partes, el contratista con la entidad. Esa es la gran diferencia entre una paralización y una suspensión. La suspensión se ponen de acuerdo. La paralización no.
Genial, ingeniero, muchas gracias. Aquí una pregunta más. A ver, de Marco Villanueva Rojas dice, ¿quién firma el expediente técnico del adicional de obra? El reglamento lo dice que el adicional de obra lo debe elaborar el contratista, es decir, a través de su residente. Si bien es cierto, lo elabora el residente, que también lo firma, y la firma también debe llevar del representante legal o del contratista. Lo presenta al supervisor. O sea, que debe ir la firma, vuelvo a repetir, del residente y del contratista. Muchas gracias. Vamos a ver con Lisette Vilma, Pari, dice buenas noches, una consulta. Como contratista, dice, ¿debo solicitar el deductivo a la entidad o a la culminación de la obra? A ver, el deductivo no lo va a solicitar en la liquidación, lo va a solicitar en el momento en que se está presentando, en que se va a dejar de hacer esa actividad. ¿Qué cosa es un deductivo? Un deductivo es algo que se va a dejar de hacer. Si estamos hablando de un deductivo propiamente dicho, porque también hay un deductivo vinculante. Si es un deductivo propiamente dicho, solamente es una partida que se va a dejar de hacer. Y si tiene que considerar o si tiene que comunicar vía cuaderno al supervisor en el momento que se está realizando, no en la liquidación. Bien, muchas gracias, ingeniero. Y a ver, una última pregunta para cerrar la sesión del día de hoy. De El Archura dice, si el proyectista se demora en dar su opinión a la consulta, ¿cuánto de plazo en días sería conveniente pedir? No, no, todos tienen un tiempo. El proyectista tiene 15 días para responder a la pregunta que está haciendo digamos, el contratista, porque habíamos dicho, el residente hace la consulta al supervisor, el supervisor es el primer filtro y dice, bueno, esta pregunta es derivado al proyectista, lo tiene que contestar el proyectista, hace un informe y lo lee a la entidad. La entidad tiene 4 días para poder, digamos, presentar esta carta notarial, el informe, al proyectista para que el proyectista tenga 15 días en poder contestar. Si el proyectista no contesta, no se lo ubica o se murió, no sé, el que va a tomar la decisión o la responsabilidad de poder responder es la entidad. La entidad, por ejemplo, sea cual fuere la pregunta, no sé, si en el caso de los fierros de tracción de una determinada viga. La entidad contratará a un especialista o un ingeniero estructural, ¿no? Para que pueda absolver esa pregunta. O de repente designará a un ingeniero de la oficina técnica de la entidad o inclusive al mismo supervisor. ¿Ya? La entidad toma esa decisión, si no se le ubica al proyectista o si se demora el proyectista. Pero si se ha demorado o no ha podido contestar, ya la entidad tomará cartas, digamos, acciones legales contra el proyectista porque está dentro de su función. En su contrato es la obligación del proyectista de responder todas las preguntas, salvo pues que haya fallecido, pues, ¿no? Genial. Es lo que Bien, dice el reglamento. ingeniero Luis, muchas gracias por la sesión del día de hoy y bueno, por las también respuestas, ¿no? Así que gracias, ingeniero Luis. Nos Muy bien. reencontramos en la próxima transmisión. Muy bien. Lo dejo entonces, nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Bien, amigos, entramos a la parte final, brindándoles información acerca de la certificación. Ya justamente respondemos también a esta inquietud. Para lo cual el procedimiento es el siguiente. Deben de comunicarse a través del WhatsApp, ahí está el número, al 951-428-884. Es el número de WhatsApp para que puedas comunicarte, obtener tu material, obtener el video y también tu certificado de participación, ¿no? La certificación está disponible en la versión digital y también en la versión en físico. El digital se envía a tu correo con los materiales mencionados y de igual manera el documento físico, si es que eliges el físico, se envía por encomienda, ¿no? Por Cruz del Sur, móvil, bus, Olva Courier, hasta tu ciudad. Si estás en Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, cualquier ciudad, ¿no? O en su efecto por el sur, Cusco, Arequipa, Puno, Juliaca, o el centro, Huancayo, Huánuco, Pucallpa, cualquier ciudad, ¿ya? Estamos enviando los certificados a nivel nacional, ¿ya? Así que
todos los detalles de los precios, en cuánto tiempo llega el certificado, entre otras preguntas que puedas tener respecto a la certificación, los materiales, comunícate a través del WhatsApp. Ahí también estamos trabajando con los principales bancos que estás viendo en pantalla, ¿no? BBVA, Interbank, tienes también Yape, Plin, los aplicativos, ¿ya? Para que puedas usar la banca móvil y, bueno, desde tu celular mucho más rápido también obtengas y puedas agilizar el proceso de tu certificado digital o físico, depende del que elijas, ¿ya? Gracias. Recuerden que el día de mañana continuamos con más cursos en el tema de obras. Ustedes pueden ver toda la programación donde en la página de Facebook, ¿ya? Muy importante, si es que estás llegando por primera vez en CAP, viene realizando cursos de lunes a viernes, de lunes a viernes, todas las semanas estamos realizando cursos en diferentes ámbitos, ¿no? En el tema ambiental, en el tema de obras, hemos hecho carreteras, seguridad, salud en trabajo, cursos de gestión pública, ¿ya? Así que tenemos varios cursos para que puedas ver la programación aquí en la página de Facebook para el día de mañana, ¿ya? Así que el horario, el docente, todos los detalles están publicados ahí en la página de Facebook. Ahora, si quieres ver cursos más completos, diplomas y diplomas de especialización, lo recomendable es que puedas ingresar a la página web. En cap.edu.pe es la página web para que puedas ingresar. Todos los convenios que tiene la escuela también figuran en tu documento, ¿ya? Ahí está el convenio, también los convenios nacionales, el convenio internacional también con la Universidad Internacional de La Rioja, también figura en tu certificado. Muy importante porque siempre nos vienen preguntando sobre esos detalles. Ya, ahí está. El curso del día de hoy fue ampliaciones de plazo y presupuestos adicionales de obra. Hemos estado con el ingeniero Luis Díaz Huiza desarrollando la sesión. Así que muchas gracias. Ya saben, cualquier consulta, pregunta, duda respecto a materiales, certificación, etcétera, ahí está el número de WhatsApp: 951-428-884 a través del WhatsApp. Muchas gracias. Nos reencontramos el día de mañana, martes, para seguir capacitándonos.